Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesús y esto es lo que nos convoca todos los días, seguros que podemos ser reavivados en la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Pero antes hablamos con Dios a través de la oración. Señor, por favor bendícenos con tu Espíritu al estudiar tu palabra. Asístenos con tu gracia y misericordia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, el apóstol San Pablo nos habla dos grandes temas. En primer lugar, las características de un obispo, de un ministro, de un diácono. Y en segundo lugar, nos presenta el sublime papel de Jesús. Vamos a repasar este contenido. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, ministro, pastor, noble función aspira. Así que ese obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Estando las características de un ministro, de un siervo de Dios, de un instrumento en las manos del Señor. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y entre todas las cualidades para un ministro, para un líder religioso, se habla de la familia, de su familia que debe contener, apoyar y cuidar, para de esa manera también estar en condiciones de apoyar, contener, cuidar y conducir la iglesia. Versículo 6. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Es decir, que además tiene que ser un buen testimonio para otros, no solamente al cuidar de sus fieles, sino al trabajar por los que no creen. Versículo 8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino ni codiciosos de la ganancia de malavidas. Versículo 9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. El papel de diácono es un papel de servicio en la administración y en el cuidado de la iglesia. Por eso las cualidades del obispo, del pastor, del ministro, del diácono, del anciano, del líder espiritual de una iglesia, son cualidades espirituales, pero también son cualidades que abarcan la totalidad del ser, ¿no? Por eso habla de la familia, habla de la esposa, habla de los hijos, por eso habla de su conducta, de su transparencia, de su testimonio, de su honestidad, de su integridad. Es que todos somos llamados por Dios a ser una inspiración para los demás, y mucho más quienes tienen un papel de liderazgo espiritual de una comunidad. Versículo 14, el apóstol Pablo dice: yo espero verlos pronto. Por eso les escribo estas instrucciones, para que si me retraso,
sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dice San Pablo, yo voy a ir, pero les escribo para recordarles que el líder religioso y que el integrante de la iglesia tiene que cuidar de la iglesia, porque la iglesia es columna, es baluarte y es defensa de la verdad. Y por eso, amigos, yo siempre digo que la iglesia no está para crear leyes. Las leyes están creadas por Dios. La iglesia no está para crear mandamientos. Los mandamientos están establecidos por Dios. La iglesia está para transmitir, la iglesia está para publicar, la iglesia está para difundir, la iglesia está para administrar, la iglesia está para contener, pero tomando como base el contenido de la Escritura. Porque si no, no hay cómo contener a los demás fuera del mensaje de la Biblia. El papel de la iglesia es un agente en las manos de Dios para salvar. Es un agente en las manos de Dios para cuidar, para restaurar, para preparar un pueblo para la eternidad, para atender al necesitado, para suplir las necesidades, las de hoy y las que tienen que ver con una vida para siempre. Por eso Pablo dice, si yo me demoro, aquí está el cuadro para que puedas defender la iglesia y hacer de la iglesia lo que la iglesia tiene que ser, columna, fundamento y baluarte de la verdad, de la palabra del Señor. No hay duda, versículo 16, que es grande el misterio de nuestra fe. La Biblia en realidad habla de dos misterios. El misterio de la iniquidad, porque en un mundo perfecto de repente se origina en el corazón equivocado de quien usó mal su libertad, se inició el misterio de la iniquidad. Pero por el otro lado, la Biblia presenta el otro misterio, el misterio de la piedad. Todo lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros, aunque está explicado, está rotulado en la Biblia bajo un misterio, porque va más allá de lo que yo puedo comprender y entender. Y cuando resume ese misterio, lo hace así. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Es decir, Dios se encarna en la miseria del hombre. Es un misterio. El Dios trascendente, eterno, se hace miserablemente humano como nosotros. Fue vindicado por el Espíritu. Fue asistido por el Espíritu. Tercero, fue visto por los ángeles. Los ángeles cantaron cuando Jesús nació. Los ángeles lo acompañaron en sus momentos de angustia, en el huerto, en el Getsemaní, en el desierto. Fue proclamado entre las naciones, fue creído en el mundo y fue recibido en la gloria. Este es Jesús. Jesús, Dios, que nace en la naturaleza humana encarnándose en nuestras necesidades, que es vindicado por el Espíritu, que es asistido por los ángeles, que es proclamado en todas las naciones, que es aceptado por los creyentes y que finalmente es recibido en la gloria. Ese es el fundamento de la iglesia. Esa es la razón de ser del obispo, del anciano, del diácono, del creyente, de cada criatura, de cada hijo de Dios, Cristo. Por su entrega, por su sacrificio, por su venida, por sus promesas, por su impacto en nuestra vida, por el perdón, por las fuerzas para vivir una vida cristiana y por convocarnos a todos a ser parte de su familia y de su iglesia, desde ahora y para siempre. Yo agradezco a Dios por ser parte de su familia. Soy frágil, humano, pecador, indigno, nada merezco. Pero digo, gracias Señor por el privilegio de ser parte de tu familia en la tierra, que se prepara para ser tu familia en la eternidad. Y si usted se siente parte de la familia de Dios, en buena hora, siga adelante. Y si usted quiere ser parte de la familia de Dios y en algo podemos ayudar, entre en contacto con nosotros para que juntos disfrutemos del privilegio de ser parte de la familia de Dios,
desde ahora y para siempre. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro, gracias. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por el perfil de liderazgo espiritual que tú esperas de tus siervos, los ministros, los líderes en tu iglesia. Pero gracias también por el misterio de la piedad representado en la vida, en la muerte, en la resurrección y en las promesas del Señor para todos nosotros. Gracias porque nos convocas a ser parte de tu familia, aquí en la tierra que se prepara para ser tu familia por la eternidad. Bendícenos, por favor. Asístenos con tu gracia y tu poder. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.